Alcanzando los 40 en el centro, sur, sureste, también con altas e incómodas temperaturas. Si hablamos de Ciudad de México, hoy llegamos a los 31 o los 32. Paciencia ante este calor. La lluvia pues está descartada. Nos olvidamos al menos este fin de semana. Esta noche con escasa nubosidad esperamos una temperatura de 19 grados. Para el domingo, 14 y 30, cielo soleado. Y es el lunes y el martes cuando de nuevo tenemos posibilidad de algún chubasco ocasional con mínimas de 14. Máximas entre 30 o 31, cielo medio nublado. Vemos que los porcentajes para lunes y martes no son tan altos, pero sí se puede reportar esta condición por ahí en el transcurso de las tardes, sobre todo es cuando está vigente esta posibilidad. Atizapán, Tlanepantla y Naucalpan, 28 grados y soleado. También esa, Texcoco y Chalco, 29, Catepec. En general, en el Estado de México, pues el cielo soleado y el calor domina. Puebla, 30 grados el día de hoy, parcialmente soleado. Domingo y lunes, 29 y 30. Igual, escasa nubosidad, la mañana un poquito fresca, pero ya por la tarde, pues aumenta rápidamente. Querétaro 32, Puebla 30, Cuernavaca hasta 35, calurosos grados, el cielo soleado y Morelia, chubasco ocasional 32, Guadalajara, medio nublado y chubasco aislado, vamos a alcanzar 34 grados hacia la Perla Tapatía. Domingo 32, igual que lunes, chubasco aislado, Toluca 26, escasa nubosidad. El domingo y el lunes mínimas de 6-5 grados, bastante frío por la mañana en Toluca, pero cuestión de horas para que las temperaturas aumenten, ya que por la tarde en el caso de Toluca, pues llegamos por ahí de los 26 o 27. La información de la fase lunar, tenemos luna creciente, el cambio a una luna llena es ya mañana. Domingo 15 de mayo, esperamos a la luna llena a las 23 horas con 11 minutos. Es la información, yo no me despido, vámonos con más del otro lado del estudio.